En este vídeo vamos a demostrar otra propiedad de la composición de funciones. En concreto, lo que vamos a demostrar es que la composición de dos funciones inyectivas es una función inyectiva. Bien, empezamos importando la librería de táctica, abrimos el espacio de nombre de funciones y declaramos las siguientes variables. X y Z van a ser variables sobre tipo. F va a ser una variable para funciones de X en Y. Y G, una variable para funciones de Y en Z. Y nuestra primera demostración va a ser utilizando táctica. Veamos. Para verlo, vamos a dividir la pantalla en dos. Control X, 3. Vamos a poner a la derecha la evaluación en LEAN. Control C, G. Control C, Control G. Mejor dicho, y esto es lo que tenemos que demostrar. Bien, ya tenemos las dos hipótesis y la conclusión, que tiene que ser inyectiva. Inyectiva, recordad, si me pongo encima, inyectiva lo que quiere decir es que para todo x y y, si f de x igual a f de y, entonces x igual a y. Bien, como es un universal que tiene una implicación, introducimos las variables x y y, y la hipótesis es que la función aplicada a los de la izquierda, es decir, la g compuesto con f aplicado a x, tiene que ser igual a g compuesto con f aplicado a y. Eso es lo que suponemos y le damos como nombre h. Y habrá que demostrar que x e y son iguales. Todo eso es lo que hace la táctica intro x y h. Ya tenemos x y y, la hipótesis y lo que queremos demostrar, que x igual a y. Bien, si, como sabemos que f es inyectiva, si demostramos que f de x es igual a f de y, como f es inyectiva, ya está, x sería igual a y. Entonces, si aplico la hipótesis hf que afirma que f es inyectiva, la conclusión, en lugar de x igual a y, la cambiará a f de x igual a f de y. Esto es lo que va a cambiar. Lo aplicamos y efectivamente ha cambiado. De la misma forma, si aplicamos el hecho que G es inyectiva, es decir, aplicamos la hipótesis HG, pues para demostrar que F de X es igual a F de Y, bastaría tener que G de F de X igual a G de F de Y. Bueno, pues eso es lo que hacemos en la tercera, en el tercer paso. Pero es que ahora G de f de x es lo mismo que g compuesto con f. Lo mismo porque se ve que son equivalentes por definición, es decir, que los dos se reducen a lo mismo. Entonces, aplicamos exactamente la hipótesis h y con eso ya hemos concluido la primera demostración. Esta demostración la podemos simplificar. Porque aquí tengo aplica y después exacto. Entonces voy a simplificarla de abajo arriba. Los dos últimos pasos, y los voy a ir numerando, los dos últimos pasos, aplica HG y después exactamente H, esos dos los puedo agrupar, porque eso es lo mismo que HGF. Y lo mismo, en la segunda demostración, los dos últimos pasos los puedo agrupar, porque esto sería HF aplicado exactamente, HF aplicado HGH. Bueno, ya lo tengo aquí. Y la última simplificación, introducir exactamente, eso es una expresión lambda. Entonces, en lugar de introducir, bueno, pues azúcar sintáctica, lambda, en lugar de introducir, lambda X y H, ¿y qué es lo que me va a dar? HF aplicado a HG. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a ver la segunda demostración, que en lugar de hacerlo aplicativa, lo vamos a hacer declarativa, estructurada. En lugar de hacia atrás, hacia adelante. Bien, suponemos que dos elementos, X y Y, y suponemos que G compuesto con F aplicado a X, es igual a G compuesto con F aplicado ahí. Si
a esta hipótesis H1 le aplico HG, HG que me dice que G es inyectiva, entonces lo que me va a quedar es que F de X es igual a F de Y. ¿Por qué? Otra vez lo mismo, que G compuesto con F es lo mismo, G compuesto con F aplicado a X es lo mismo que G de F de X. Bien, y si a la H2, a F de X igual a F de Y, le aplico la hipótesis HF que afirma que F es inyectiva, pues ya obtengo lo que quería, que es X igual a Y. También esta demostración, que perdió los números, que esta sería la quinta, la podemos simplificar. Y vamos a simplificarla de abajo arriba. Aquí tengo H2. Aquí. Pero H2 en realidad, ¿qué? H2 no es más que HG aplicado a H1. Bueno, pues en lugar de H2 pongo HG aplicado a H1. Pero, como tantas veces hemos dicho, el demostrar y por, esto es su casa sintáctica. Bastaría dejar la justificación. Luego esto nos daría la séptima demostración en el que hemos dejado en el último la demostración. Y otra vez llegamos a lo mismo. Supón, todo esto de suponer es un lambda. Y después aplicarlo aquí. Llegamos a la, perdió los números, octava demostración. Pero fijarse que salvo el nombre de H1, vamos a dividir esto en dos, la octava demostración es lo mismo que la cuarta demostración. Fijar que le llame H, que aquí le llame H y aquí le llame H1. Eso no cambia porque los nombres de las variables no importan, de las variables ligadas. Bien, ya veis que en los dos casos hemos llegado a la funcionaria y la funcionaria coincide. Hemos hecho la declarativa, la aplicativa y los dos casos la misma funcional. Bien, pues vamos a cambiar ahora de estrategia. Ahora lo que vamos a hacer es buscarlo en la librería del sistema. Si lo buscamos, voy a hacer, para que vean también lo que tarda, pues me dice, bueno, pues lo puede demostrar exactamente con un lema que se llama la composición de inyectiva. Inyectiva con. Bueno, pues cojo el lema, esto lo comento, cojo el lema para ver si la sugerencia que me ha dicho es correcta y vemos que sí lo es, porque aquí ha vuelto a aparecer que todo está bien. Bueno, una vez que lo tenemos, también podemos mirarlo, mirar la demostración. Si le doy escape, punto, aquí tenemos el lema y aquí tenemos la demostración. Mirad que la demostración, voy a dividir esto en dos, aquí tenemos la demostración y la demostración es supone a 1 a 2H y después aplica. Veis que esto es esencialmente lo que hemos llamado la demostración octava, que también coincidía con una de las anteriores. ¿Vale? Escribir mayúscula, minúscula o que se llame A1, A2 o XY, eso no importa. Esencialmente es lo mismo. Bien, y seguimos. Lo último es, bueno, vamos a intentar si se puede, pues aquí era con un lema, si se puede hacer de manera automática. Le pedimos ayuda y nos dice que puede que sea posible con la táctica Tauto. Vengo aquí, venimos, pongo la táctica Tauto y también se demuestra. Bueno, había dejado de enumerar, esta era la novena, esta es la décima. Y con estas 6 demostraciones terminamos el vídeo. Hemos visto la primera con táctica, la segunda estructurada, declarativa estructurada, y las después funcionales con la librería y automática. Y eso es todo por ahora.